La primavera ha comenzado, y con ella la vida se abre paso entre corrientes de agua nueva, campos tapizados de colores, sonidos y aromas característicos de este tiempo. Mientras, en nuestros ríos, una de nuestras especies emblemáticas que lo pueblan, el barbo, tiene una nueva cita con su ciclo vital, la freza. Atrás han quedado los meses fríos del invierno en su letargo invernal, procurando encontrar refugio en grupos bajo las piedras y vegetación de las zonas más profundas. Pero llegó la hora de salir y remontar esas zonas oscuras hasta otras más someras y oxigenadas del río, donde sus fondos son propicios para el desove. Esta llamada a la supervivencia les exige nuevos retos cada primavera, recorriendo largas distancias a contracorriente y sorteando numerosos obstáculos naturales y artificiales. Algunos exhaustos no lo conseguirán. Otros, los más afortunados, encontrarán el lugar adecuado y esperarán el paso de alguna hembra con la que iniciar el cortejo nupcial, en el que las disputas se suceden con otros machos para su apareamiento. En estos rincones del río, las hembras inquietas recorren las zonas someras buscando los fondos pedregosos donde poder realizar la puesta. El barbo, en pleno celo y en su afán de reproducirse, es ajeno al entorno y constantemente se expone a numerosos peligros que le acechan. Ahora es más vulnerable. Carreras y persecuciones vertiginosas se suceden, así como las frecuentes luchas entre los machos de color más oscuro y menor tamaño que las hembras, alterando por momentos la paz en el cauce del río. El tapiz del lecho del río se entremezcla con decenas de siluetas fusiformes que se mecen entre las corrientes. Observar con sigilo estas danzas, cambios de ritmo y rituales son sumamente interesantes, y entenderlas nos ayudará a conocer mejor a esta especie. El instinto natural del barbo por perpetuar le confiere una estrategia innata a la hora de distribuirse en el agua. En ríos caudalosos se podrán observar cientos de ejemplares ubicados a contracorriente a lo largo y ancho del cauce aguardando su momento. Durante esta época, los machos maduros sexualmente desarrollan alrededor del hocico unos característicos tubérculos nupciales de color blanquecino, siendo una especie gregaria. Durante los meses de mayo y junio, frecuenta especialmente grandes cardúmenes remontando los cursos altos de nuestros ríos.
Su meta está cerca, la tienen grabada en su ADN y durante su vida adulta, cada año, este indómito pez repite la misma ceremonia una y otra vez. Las puestas se producen hacia mediados de mayo y estas se suelen realizar entre dos o más ejemplares, llegando a depositar durante la misma hasta 25.000 huevos entre la grava del lecho. En España contamos con la presencia de esta especie endémica, así como otras subespecies, y hoy más que nunca es vital protegerle si queremos continuar viéndolos cada año poblar nuestros ríos y embalses.